ojos al mirar clarear el día. Se miran ya los caballos en el lienzo de las guías, ya va a comenzar la fiesta. Llegar el mes de enero, vaqueros y coleadores y a caballo y con sombrero disfrutan con el mariachi. ¿Qué hora, qué tal, amigos? Bueno, pues como siempre, nos encontramos aquí en esta tierra bendita de Dios, de Nochistlán, Zacatecas, agradeciendo al Supremo. Al mirar clarear el día, se miran ya los caballos en el lienzo de las guías, ya va a comenzar la fiesta. En mi linda cofradía se alegra toda la gente al llegar el mes de enero. Y con sombrero disfrutan con el mariachi. ¿Qué hora, qué tal, amigos? Bueno, pues como siempre, nos encontramos aquí en esta tierra bendita de Dios, de Nochistlán, Zacatecas, agradeciendo al Supremo Creador el hecho de que nos extienda el contrato que tenemos en este mundo. Agradecidos. Y bueno, pues nos encontramos aquí en el lienzo charro de las guías, donde seguimos con la tradición, esto que comenzó desde 1979 y hasta hoy se ha hecho año con año. Este es un evento con causa, ya que se apoya a asilo de las personas mayores, y ya ahí vieron ustedes el ganado que hoy se va a jugar. Así es de que no se les olvide, cuando quiera un buen evento y quiera venir a divertirse como si estuviera en familia, véngase al lienzo charro de las guías de Nochistlán, Zacatecas. Un saludo para toda la raza. Desde el lienzo las guías. Los saluda desde aquí, los jueces. Y con mucho agradecimiento para toda la raza que nos acompaña. De antemano, muchas gracias. Aseguren bien todo. Ahí estamos por, allí, por iniciar el coleadero 20 de enero de 2024. Llegan muy amables, con 155 toros totalmente limpios para que la gente se divierte, coopera a la vez para la causa que es del asilo de ancianos, que desde el 1979, año con año se está haciendo, y esperamos que todo salga bien y sean bien para todos y en buena hora. Bueno, pues les mandamos un saludo a todos, que Dios los bendiga y los cuide y que nos vaya bien este día. Saludos. Iniciando el día, este 20 de enero de 2024, un saludo para toda la gente. Todos bienvenidos a este gran coleadero. Y ojalá en el nombre sea de Dios que todo salga bien. Y para los que no vinieron, que se animen para el otro año. Aquí los esperamos a todos. Y, bueno, pues agradeciendo al comité organizador el hecho de que nos inviten a venir a compartir con ustedes este rato de alegría. Felicidades a todos los señores organizadores, a este gran señorón Chabelo, todos sus compañeros.
Muchas gracias. Y hasta que Dios nos dé licencia, estaremos aquí con ustedes. ¿Dónde está otro murillo abajo? Corona. Y desde luego, el mariachi que no falte, ahí vienen los encargados de traer la alegría a este lienzo charro. Nada más que se divorciaron de los de a caballo. Y bueno, pues señores, señores, ahí tenemos lo que es la representación del charro mexicano, los señores de caballo, bien vestidos, acompañados de su reina, esa preciosa criatura, Fernanda Jiménez. Bienvenidos, señores, que todos disfruten de este gran coleadero que ya lo dijimos, y hoy inició en el 1979. Y si acaso fuimos nada más interrumpidos, pero no, aquí estamos con ustedes, mientras de que por allá en el ruedo vemos a los señores y a caballo luciendo preciosas cabalgaduras. Ahí lo terminamos. Encomendarnos y pedirle que todo salga lo mejor que se pueda. Voy a invitar a todos los presentes, sean tan amables, descubrirnos, ponernos de pie, guardar silencio para llevar a cabo la oración del charro. Señor, a tus pies estoy postrado, vengo vestido de charro. A mi lado están conmigo mi caballo, mi reata y mi sombrero. Vengo a pedirte, Señor, que me acompañes en cada una de mis suertes charras. Así como te pido, Señor, por el diario cabalgar de nuestras vidas, así te pido hoy que tú vengas a cabalgar conmigo. Señor, sabes que mi vida está en peligro, pero no temo, Señor, tú estás conmigo. Te pido por mis hermanos charros y todos los presentes. Sabes que hacemos de la fiesta un gozo y tú, Señor, te sentirás orgulloso cuando ya todo se haya terminado. El lienzo queda en un silencio, Señor. Ahí te doy las gracias por haberme dejado llegar al final de este gran evento. Y deseo, Señor, que mañana, cuando vuelva a caminar por estos ruedos, tú estés conmigo cabalgando para que seas mi juez y mi compañero. Amén. Señores del público, señores de a caballo, que en todo momento la Santísima Virgen de Guadalupe nos cubra con su manto, que todo salga lo mejor que se pueda. Señores de a caballo, quiero que brinden un fuerte aplauso a la representante de la belleza de las guías, Fernanda Jiménez. Felicidades, felicidades, digna representante de la comunidad de las guías.
señor Chabelo Valdés de Galán. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento a un pilar fundamental en la historia de las guías. Usted, con 45 años de dedicación incansable, es uno de los fundadores que aún se encuentra entre nosotros y ha sido testigo artífice de la esencia que ha caracterizado a nuestra amada Coleadera. En cada monta, en cada encuentro, ha tejido memorias que ahora se entrelazan como la tela de una tradición que perdura. Su compromiso y pasión han dejado huella, convirtiéndolo en un faro de inspiración para las generaciones venideras. Hoy, al mirar hacia atrás, no solo vemos un organizador excepcional, sino un custodio de la autenticidad que define al coleadero de las guías. Su legado es más que un recuento de años, es un relato vivo de amor por nuestra cultura y de respeto hacia quienes comparten con esta travesía y también por los que nos hemos adelantado. En este día celebramos no solo la coleadera, sino su presencia y liderazgo que han enriquecido la historia de las guías. Que esta coleadera sea un tributo a usted, un homenaje merecido a la pasión que ha encendido en cada rincón de este lienzo. Con gratitud y respeto, todos los presentes en este lienzo, chavo. Por favor, les pido un fuerte aplauso para el señor Joaquín Sabés Valdés de Galán. Eligiendo el mejor charro que sin duda premiará. Los grandes son muy alegres, por ahí los mirarán. Entre los mejores charros que acá en la región se dan. Ya con más de un buen mariachi, que con gusto cantarán. Las canciones más alegres de allí de te animarán. Y oran de bendiciones, recordando aquellos tiempos, cantando de esas canciones que en su mente llevará. ¡Hay que hacer la fecha! ¡Qué bonitas son las guías! Y se les solía mejorar, por el héroe y los papás, para siempre la ocupar. La tambora y esas guías, dejará de ser igual. Los corridos y los colores, las canciones más alegres que nunca se olvidarán. Los grandes son muy alegres, por ahí los mirarán. Entre los mejores fierros que acá en la región se dan. Ya con más un buen mariachi, que con un poco más. Procedente de Colombia, un avioneta llegaba a una pista clandestina que hicieron en la montaña en la Sierra de Jalisco para que ahí aterrizara. Un hombre bajo la cuesta con una mula cargada, pero debajo en la leña 30 kilos ocultaba, de la que no hace rico, pero que vale muy cara. A ese
cuando llegó a un bar de Guadalajara. Dos hombres se le acercaron, sabía que ahí lo esperaban, en un portaco negro, el dinero le entregaba. Como eran muchos millones, la trampa le pusieron. La mula cayó bien muerta, por suerte a él no le dieron. Llevaban de 18, les contestó y se murieron. Al demostrar su valor, la mafia lo contrató. Se lo llevaron a Texas y de la CIA se burló. De una joven bonita en Brooklyn se enamoró. Se la llevó pa' su tierra, vivieron en Culiacán. Quería casarse con ella, las cosas salieron mal. Resulta que la güerita era agente federal. Quería agarrar el panorita, que resultó águila real. ¡Eso libre! Hoy se halla atrás de las rejas y no hace más que pensar por no matar a la güera. A la prisión fue a parar. Quedó complacido, gracias. Porque yo pienso volver por aquí.
solo les digo que estoy bandolero, que traigo dinero y que vivo feliz. Muchas mujeres hermosas yo he visto. Sus caricias son clavadas.
señores. En 1920 al entrar a un coleadero se mató un hombre valiente. Miguel era coleador, se atenía que era buen gallo. Miguel lo siguió con ansias, pero no se imaginaba que era para su desgracia. El caballo era tordillo, no se les vaya a olvidar. En un duro pedregal decía doña Julianita: señores, ¿qué ha sucedido? Miren lo que está pasando a consecuencia del vino. Decía don José María: oigan bien lo que les digo, a los toros del Caral, los caballos de ahí vengo. Thank you.
voy a cantarles la historia de una mujer que murió. Quiso adorar a dos hombres y la vida le costó. Su corazón supo amarlos porque se fue su destino. Aunque sabía que adorarlos era placer y martirio. Sucedió lejos de aquí, en una tierra sin nombre, donde la ley nada vale, donde el cariño de un hombre. Correr de los días, ella pensó en su futuro, y de los dos que quería, se entregó por fin a uno. El que ganó su cariño, solo vivía para amarla, mientras que el que la perdió, solo pensaba en matarla. En donde todo venía, quiso convertir en odio todo el amor que sentía. El primer día de la boda, más de la cuenta tomó. Con un mal pensamiento hacia el templo caminó. Había jurado matarla cuando casada saliera, pa' que vestida de blanco entre sus brazos muriera. Cuando salieron los novios y oyeron varios balazos, la cayó al suelo y ella cayó entre sus brazos. Recuerdo que fui soldado, soldado. Traía buena carabina, también mi buena taquilla. Tanto sale a la campaña y tanto de la cuadrilla. Yo traía mi buen caballo, era dorado de vida. Mexicano y buen soldado, en eso no hay que dudar. El 20 de la patria hasta llega a triunfar. ¡Hielo Bull! ¡Prepare! ¡Apunte! Cada panío prieto hasta valle, no olvidar que te debo la vida. Cuando iban a fusilarme, la fuerza de Ares de Pancho Villa. Era una noche nublada, una avanzada me sorprendió. Cuando estaba en capilla,
le dijo Viña a su asistente.
grande de mi vida, recordando aquellos tiempos, cantando bellas canciones que en su mente llevará. Qué bonitas son los días, y su viento llega a hablar, voy a ver hoy los papás, tradición de la ciudad, la tambora y esa diana, el jarabe sin igual, los corridos y los sones, las canciones más alegres que nunca se olvidarán. Los guardes son muy alegres, por ahí los mirarán, entre los mejores ya los que acá en la región serán, y acompañando el mariachi, que los peres cantarán, las canciones más alegres que al diré te animarán. Matilde, mujer coqueta, en un baile cumbia, preparó una jugarreta que el sombrero no servía. Sintió que estaba tomada con tapita y vino, aquí en la espalda guardaba el charrasco. El capitán la abrazaba cuando el pequeño llegó. Se agarraron a balazo y el sombrero cayó. Nada más se carcajeó cuando el pobre agonizaba, el charrasca lo arrastró. De ese hombre nada ha quedado, su tumba está en el potrero. Ni que amara otra mujer.
que no me sabe el nombre. Échele, señor. No hay. Ya se anda acercando el coño. Libre, vámonos. Le pinté un cuatro al coyote y me fui para la sierra. El coyote era un bandido, nacido allá por mi tierra. Lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela. A las primeras lecciones y que ya tiene nombre, por la vida sagrada. Buenas tardes. Cayendo, rodando y rodando, los dos se mataron con todo el arma. ¿Qué tal, amigos? Pues aquí saludándolos desde Lienzo Charro de las Guías, aquí en Ochistán, Zacatecas. Un saludo para todo México y puro nueve suertes. Ah, buenos días, paisanos, la señora Maribel Pedrosa García aquí, invitándolos a la coleaderita de las Guías. La tradición tan bonita aquí, agradecida con la gente aquí, nuestros paisanos, los que nos están acompañando y también los que nos quieran acompañar están en su casa. Una coleadera que se ha hecho tradicional muchos años, como las demás coleaderas. Aquí está la naranja, muy buena, que va a haber papaque. Hay otros puestos también, se podría ver también los puestos de las herraduras, mi puesto de cañas. Esta es la naranja que trajimos nosotros porque el señor Chabelo Jiménez y su familia siempre me han dejado trabajar aquí y le agradezco de corazón al señor Chabelo, a sus nietos, a sus hijos, que me han dado esa oportunidad como se la daban a mi papá. Mi papá también aquí les traía la naranja y ellos siempre nos han apoyado, la gente pobre, porque son gente humilde. Entonces yo les doy el agradecimiento al señor Chabelo, a su familia, a sus nietos, a sus hijos, que Dios los bendiga y vénganse. Esto se va a poner pero calientito, bueno, aquí va a haber naranjas hasta para que se hagan su agüita de naranja, para que se la coman con la novia o qué sé yo. Miren la naranja bien bonita que me encargaron, se va a acabar y de primera, la naranjita viene de primera, porque se va a hacer el papaque bonito. Ya me voy a dar el brinco porque voy a dar para allá. Las monturas también, que también trajeron ellos también para que venga la gente también a comprar. Yo no soy ni de Televisa ni nada, pero soy una persona que me conocen, que he hecho fama y tengo la fama. Yo le bailo al güerito todos los días, le danzo, pido por la gente de Zacatecas, de Aguascalientes, de Guadalajara, de todos lados. Y Agualica, la gente de Agualica, la gente de Mesticacá, no se diga también, que también tengo un saludo para ellos, que se vengan, que aquí tienen su casa en las Guías. Un saludo, mil besos para mis personas, mi gente, mi familia de ahí de Mesti, de toda la región, las ranchos, capellanía, las huertas, el molino, las ánimas, mis respetos para las ánimas también, que es gente trabajadora del sitio de Vallecitos. Toda la ranchería para mí mis respetos y muchísimas gracias. Todo Nochistlán es bonito. Estamos en las Guías, le vamos a dar para acá, donde también se ven caballos, gente que nos han apoyado. Yo no soy de Televisa, no soy de ningún de pero yo soy una persona que me lanzo a dar un reportaje porque tengo las agallas, porque tengo la voz, porque soy mexicana, porque somos gente de aquí de Nochistlán que nos hemos rifado para sacar para la papa, para sacar y la gente nos ha apoyado. Entonces vamos para acá donde hay también caballos, muchachos, niños, fíjense cómo hay niños. Hay que hacerles... Los niños, vean. A ver, mijo, ¿usted qué tiene que decir aquí de las Guías? No, pues que es un lugar muy bonito, muy, muy tradicional,
No, pues, está bien. Está muy... Que se vengan, sí, 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 que se vengan. Que porque mire, está bien bonito el ambiente ahorita, miren allá. La señora de las cañas, esa es la mera. La mera, y les vamos a fiar la naranja, mijo, les vamos a fiar la fruta. Arre. Porque aquí estamos en, aquí en nuestra casa. Sí, estamos en un buen lugar. En un buen lugar. En un buen lugar. Tomar para que sepan que es un buen lugar. Es un buen lugar. Donde, donde el que no traiga le vamos a fiar. Yo me encargo de fiarles todas las arpillas de naranja y me encargo de darles fruti, aunque no me paguen ni para el otro año que me den el dinerito. Porque, ¿cómo se llama el charro? ¿Cómo te llamas? Ah, yo me llamo Fabián. Ah, se llama Fabián. ¿Cómo ves? ¿Quién es el otro caballero? A ver, el otro caballero. A ver, ándale, salude. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? José Antonio Barrual Ramírez. ¿De dónde eres? De la cofradía de aquí. De aquí, de las guías. ¿Cómo ven las guías aquí? ¿Está chido? ¡Oh, chidón! Va a haber papato y todo, diles, va a haber naranjas, hay fruta, hay tacos. Todos hay los días venimos a practicar, a entrenar los caballos. Oh, a entrenar aquí. Aquí las guías, aquí no hay hambre, aquí va a haber comida. El que no quiera venir, el que no quiere. Así es de que nos vamos acá a sus órdenes. Aquí es mi puesto, este es mi puesto. Toda la gente me conoce, donde tengo fruta, tengo frutítire. Pobremente, a ver amigo, comando, ¿cuál quieres? Soy fan de él, ¿quieres el de sandía, quieres el de piña, el de jícama? Aquí está para que tú vengas, amigo, de corazón. A ver, ¿tú de dónde eres, chiquito? Sí, ¿de dónde eres? ¿Cómo te llamas? Del Porvenir. También del Porvenir, aquí. ¿Para dónde queda el Porvenir, hijo? De mis entrañas. Pues yo no sé. Pues cómo no, pues de aquí, cerquitas, ¿verdad, compa? Aquí viniste con tu caballito hermoso. A pasártela bien en las guías, ¿a poco no? Dice y no. Sí. Aquí hasta de conductora me agarraron, pues vamos a hacer hasta de conductora, ¿verdad? Esto es que esto es temprano, pero ahorita un ratito más se va a poner chida, la cosa va a estar que calienta, poco, ¿qué cree? Van a volar naranjas y cacahuates y tacos y... No, no, el que la organizó es una persona muy arreglada, muy importante, la verdad. Mis respetos para el que lo organizó, don Chabelo y su familia, sus hijos... Tuvieron una organización muy bonita. Es una gente muy preciosa, muy apreciada. Entonces se le agradece también a ellos, a don Chabelo, a su familia, por la oportunidad que nos dio. Y un saludo también para Televisa. ¿Cuál qué es? ¿Cuál? Telepaisa. Telepaisa y aquí la amiga Loba Negra. Así me dicen. Ay, no más, para que sepa cómo me dicen, porque si no, no va a saber. Y los esperamos aquí en Nochis. Para cuando gusten, tienen su casa. Aquí no creen que ocupan dinero. Aquí nomás ocupan las ganas de venir. Entrar y comerse una fruta, unas cañas, unas naranjas, lo que sea. Gracias. Gracias y espero que esa, publíquela, porque yo no. Después no voy a acabar con la poquilla que traigo. Señor, le tengo vergüenza, váyase hoy, venga mañana, para decirle la verdad. ¿Qué señas tiene? Sus caricias van grabadas. Anda palomita, vuela. Acurrúcate a dormir.
la palomita buena. Acurrúcate a dormir. La llevo con la zona por y que la copia bonita trae a su buena pistola, güey. La valió buena silla para que más a Lupita más en el cráter amiga. Y la verdad, abajo.
y murió, y murió. Adiós, 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 adiós. Que tenga suerte tu vida. Ahí quedó la bala perdida. Extraño esas calles de tierra, cuando bebíamos agua del pozo, a las cuatro los gallos cantaban, a las cinco ladraban los perros, a las seis el molino da vueltas, y al trabajo van los jornaleros. Pedazo de tierra sembrada, cuatro vacas y un puerco engorda, una yunta calando el arado, y mi apá desgranando mazorca, el cobal con la leña del cerro, mi abuelita torteando a las siete, los frijoles hirviendo en la olla, y mi abuelo afilando el machete. Sombrero viejo y maltratado, tres camisas y dos pantalones, los guaraches ya están desgastados, pero no me avergüenza ser pobre. Nunca voy a olvidarme del rancho, siempre voy a sentirme orgulloso, como extraño sus calles de tierra, y a las señoras con su rebozo. Ahí quedó las calles de tierra, gracias. Felicidades, señor, gracias, señores del mariachi. Que viene bravo, que viene tu rebota chiquita, para
el camino, porque pasa el pasajero ayer, que corta el mejor destino. Ya me he dicho que siempre es mi bien, la suba junto al camino, ay, 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 ay. Bellísima caminera, ay, 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 bellísima caminera, si no me quieres hablar, hazme una señal siquiera, hazme una señal siquiera con tu modo de mirar, ay, 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 ay. Thank you.
gustan los ojos de esa morena. No más los miro, se me regocija el alma. Allá nos vemos por las calles de las guías, para pasearnos y darnos un solo sol. Pero te acuerdas de aquellas felices tardes que me estrechabas en tus deliciosos brazos. Mejor prefiero que me dieran de palazos antes de verte al lado de otro que era un ranchero de mucho tiempo.
fueron su desgracia. Mierda, a pensar lo que es una aventura, Domingo Corrales la vida perdiera. Cuando el día de mi vida, mi ley, entregaré todo
suspiros que llevas a mi amor. Cuando llegues y va a vivirme, entregaré toda mi vida otra vez. Caminando al camino que va siempre al lado del cielo y del mar. Cristales de arena, calle en el medio camino, con sobre mi pena, granitos de sal. Thank you. Sebas, boletos. Y su lienzo día ni hablar. Bonita es la compraría, qué bonito es magistral. Con su comité de amigos, gente sincera y canal. Trabajaron en su lienzo, con esfuerzo y con esmero, hasta hacerlo realidad. Bonito su coleadero, ha sido tradicional. Llevan toros de primera, a gusto verlos torear. Cuánto charro va montado, y uno que otro caporal. Y las hembras en el lienzo, eligiendo al mejor charro que sin duda premiará. Los padres son muy alegres, por ahí los mirarán. Entre los mejores charros, ya acá en la región se van. Y acompañe un buen mariachi, que los pibes cantarán. Las canciones de mi tierra que el jinete animará.
Al mirar clarear el día, se miran ya los caballos en el lienzo de las guías, ya va a comenzar la fiesta en mi linda cofradía. Se alegra toda la gente al llegar el mes de enero. Y con sombrero disfrutan con el mariachi que engalana el coleadero. En la fiesta de las guías, de toda la más hermosa, la más llena de alegría y de mujeres preciosas. En la fiesta de la guía, la más linda de mi pueblo, hay mi noche bonito, es lo que yo más quiero. Ay, ay, ay. Los charros ya están formados, sosteniendo bien su rienda. Se ven brillar las espuelas y a manera de una ofrenda rezan la oración del charro con la que a Dios se encomienda. ¡Seguro que chico pare! Un vaquero en los corrales está pachoneando un toro. Aquel que espera un gran charro para tomarlo con su pueblo a los 30 y con redonda. Se oyen alegres canciones por tomarse un buen tequila. Se alegran los corazones y hasta las penas se olvidan. Así se vive la guía y se disfruta la vida. De la familia Valdés, siempre alegres y contentos, por el lienzo tú lo ves. En la fiesta de las guías, la más linda de mi pueblo, en mi noche es tan bonito, eres lo que yo más quiero. Hola, 1500. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Dale. Ánimo, señores. Ya está por aquí el día para volver a alegrar.
coronación del charro con la que Dios comienza. ¿Cómo está el ganado? ¡Segura que tú estás padre! ¡Segura que tú estás padre! Pero me asomó a revisar mi creencia. Muy debajo de la arena corre el agua y no la vemos. ¿Para qué queremos viajar? Si con las nuevas tendremos. ¡Ahora Efraín! Dicen que en el mar se junta agua de todos los ríos, también las mujeres juntan. Somos hermanos y tíos. La piedra que ha sido bola con la boca de cimiento, la mujer que ha sido loca. No le trates casamiento. Y estos son los versos de todo palomo, compadre. Eres chiquita y bonita, lástima que seas tan loca, pareces una campana, que cuales toca. Dicen que vengo borracho porque mis tequilas tomo y aquí se acaban cantando. Verso del coro palomo. Ya pasó. ¡Ay, que fue todo el palomo! ¡Que salga el suero! ¡Todos, toda la gente! ¡Que se acuerda! ¡Que entró! ¡Corta! ¡Suave, que la muchacha es tierna, señor! ¡Hola, mi Roy! ¡Lienzo libre! ¡Llévelo, señor! ¡Llévelo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Ese cuaco es de 20 metros y no más! ¡Libre! ¡Vámonos! ¡Y abrácelo, señor! ¡Al cabo ese no se abre! ¡Libre! ¡Vámonos! ¡Ya lo vi, patrón! ¡Lienzo libre! ¡Bienvenido, caballero! ¡Ay! ¡Y así te quería ver, chiquita, bañada y perfumada! ¡Claro que sí, como que de noche no! ¡Y señor! Al alzar la pata.
se conoce el que va a ser muchacho. Llévelo, señor. Que se venga por la orilla, en la puerta del corral. ¡Lienzo libre! Como dijo la recién casada, ya entró. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí la llevan! En el mundo no soy de... ¡Lienzo libre! Y mi amor es de aquellos amores que buscan lo bueno y lo buscan aquí. ¡Lienzo libre! Yo nací de la gente más pobre y no traigo ni plata ni cobre y busco cariño en iguales a mí. Y abrácelo, señor, que se trae premio. No me espanta que se sepa que quiero. ¡Sí, señor! ¡Y así se colean las guías! ¡Lienzo libre! Voy a hacer que me quiera un poquito y me olvide que soy un... ¡Ya lo vi, patrón! ¡Al fin que soy hombre y al fin que es mujer! ¡Ajá! ¡Lienzo libre! Y apachúrenle la mano, señor, porque esos están sordos. ¡Lienzo libre! ¡Ánimo, maestro! ¿Qué más quiere? ¡Viene nomás! ¡Dele aire! ¡Ay! ¡Ay! ¡Le hacen falta unos de codorniz, patrón! ¡Libre! Quieto, precioso, no te desesperes. ¡Libre, vámonos! A orillas del río que canta nomás. 30, patrón. 20, ¡ay! Te lo dije. No hay, señores. ¡Ánimo, patrón! ¡Claro que sí! ¿Cómo que de noche no? ¡Digo! ¡Seguro que sí! ¡De piedra desde la cama de piedra! ¡Y suéltelo, señor! ¡De la mujer que a mí me quiera! Se anime a soltar la pata. ¡Ay! ¡Ánimo, señor! ¡Lienzo libre! Se le hizo muy sucio, por eso no metió la mano. Puesto y cuenta, vámonos. ¡Mira nomás! Para morir en tus brazos, allá. ¡Lienzo libre! ¡Vámonos! Ay, corazón, ¿por qué no? Por nada quiero un salame por tus temores sanadas y escriba sobre mi tumba. ¡Cuidado, señores! Porque no amas.
Por ahí están solicitando Metro a Metro. Si la traemos por ahí en el repertorio, vámonos complaciendo. Ustedes son los encargados de traer la alegría a este lienzo charro. ¡Ánimo, señor! ¡Y llévelo, señor! ¡Ay! ¡Libre! ¡Lienzo libre! ¡Pásenle, señores de caballo! ¡Sí hay! ¡Sí hay! Cada metro de la canción de Vives conoce bien mis pasos. ¡Ay! Mi amiga, ¡libre! ¡Lienzo libre! ¡De borracho! Y vámonos con el novillo apipianao. Ahí va. Y se hizo de mulas Petra, por eso compró grupera. Y hasta cielo, el señor. Mi vida más y más. Cada metro de la calle donde vives es mi mejor amigo. Libre, lienzo libre. Tan solo no es más. Y continuamos con este tema también, la rutina. Sigue Tony. Señores del mariachi. Y vámonos. ¡Ánimo, mi Toño! Sí, señor. Hasta lienzo charro de los Olmos.